¿Por qué estás riendo? Dime. ¿Por un centavo me dices? Besé a Emily. ¿Dónde? ¿Qué? En los labios. ¿Qué pasa? Un centavo ahí me dices. ¿Qué pasa? Besaste a la niña equivocada. Crush. La cuarta definición que da el diccionario Webster para esta palabra es un intenso, por lo general pasajero enamoramiento. Obviamente, dejan fuera la parte de la locura. Actualizar estado, agregar foto, Danny Warren, Jim Cornett. ¿Qué tienes en mente? Secundaria Highland, consejero estudiantil. Actualizar estado, día de partido. Norris anota el gol ganador. Locales 0, visitantes 0, segundo tiempo. Te lo advertí. ¿Estás bien? ¡Estoy bien! ¡Bien, sigan! ¡Pásala! ¡Estoy solo! ¡Pásala! ¡Ya! Locales 1, visitante 0, segundo tiempo. ¿Y tu rodilla? Está bien. ¿Y qué, vas a la fiesta de Brock? Sí, por supuesto, ahí te veo. Ganamos.
Quiero hacer un pedido. ¡Te dije que venía! Solo me aseguro. ¡Idiota! ¿Y qué? Dale las gracias a Jules. ¡Idiota de todos modos! ¿Has visto a Jules? No. Lo siento. ¿Y qué haces aquí arriba? Solo te estoy vigilando. Lo están sacando del auto. Se ve muy bien. Oye, ¿quién dijo eso? ¡Espera! Oye, está hablando con Karen. Ella está completamente loquita por ti. No es cierto. Sabes que sí. No tenías que raptarme, yo iba a venir. Mentiroso. Loca. Válido. Ven, ven. ¿Sabes? Solo iba a ordenar una pizza y a dormir. Sí, lo sabía. No es cierto. Estoy loca, lo sabía. Ay, no digas esa palabra. ¿Qué? No importa que digas, te traje a la fiesta. ¿Sabes? Hubiera ido. Si había pizza. El patio está fuera de los límites. Qué mal. Hola. Hola. Debiste pasarme el balón. Ganamos, ¿verdad? Sabes que soy más rápido que tú. La próxima suéltala. No habrá suerte otra vez. ¿Ah, eso crees? Muchachos, por favor. El movimiento se demuestra andando. Listo, adelante. Así que muy rápido. Oh, ya verás. ¡Ya! ¡Dios mío, Scott! ¡Dios, qué tienes! ¿Qué pasó? Mi rodilla. ¿Te puedes sentar? ¿Te puedes mover? Visita Libre Senderismo. ¿Cómo besar? Asegúrate de que tu primer beso no sea el último. Toma con calma la carrera. ¿No dijo el doctor que son 2 años para que los ligamentos sanen? ¿Cuánto llevas? ¿6 meses? Necesito volver al campo si quiero la beca. Tu mamá y yo podemos pagar. Tú puedes pagar la escuela.
¿No vas a mover? A que mate. Esta noche no estuve tan sombría ni tan miserable. Billet de Charlotte Bronte. Mi Cícera descansaba en la tienda, dormitando. Y mientras al dolor su sueño acompañaba, algo como un ángel, el ideal casi arrodillado. Se nota que a varios les gustó Billet. Y que algunos pensaron que era demasiado largo para leerlo. Buen trabajo, Bess. Muy bien, por favor traten de leer algo, cualquier cosa en el verano. De John Fowles. ¿Te lastimé? No, fue mi culpa. Disculpa, en serio. Hola, Bess. Hola. ¿No es el jugador de soccer Scott algo? Scott Norris. Es guapo. ¿Es el que en una borrachera se tronó la rodilla? No fue su culpa. ¿De quién fue la culpa? ¿Eres tú, Andy? Sí, David. ¿Quieres venir un momento, por favor? Sí, ¿qué haces aquí atrás? Reviso el inventario. ¿Te estás ocultando de vez? No, jamás me escondería de vez. ¿Por qué piensas eso? Es que es tímida porque es nueva en la ciudad. Probablemente extraña a su pueblo. Créeme, sé lo que es eso. ¿Ah, sí? Uh-huh. No me digas que extrañas al horrible Sacramento. Tu risa es linda. Úsala más seguido. Yo debo volver a la tienda. De acuerdo. Oye, tu amigo Jeffrey regresó. No es mi amigo. Hasta mañana, Andy. Adiós. Adiós, Bess.
Quiero sentarme junto a ti, ser tu amiga, que seamos amigos. Quiero ser tan importante para ti como ella, que me ames. Quiero detener este sentimiento. ¿Qué es esto? Notas de enamorados. Es algo extraño. Quiero decir, yo debería entenderlo. Yo hice muchas cosas raras en la secundaria. ¿Cómo qué? Esperaba a los chicos afuera de su casa. Les enviaba cartas de amor anónimas. Hasta me hice amiga de sus novias para saber qué les gustaba de ellas. Warren Solverson fue mi gran capricho. Enamorarme me hace mal. A mí también. Recuerda, la línea es fina entre lindo y enfermo. Localizando a Scott. Buscando. ¿Buscas esto? Jules. ¿Qué haces aquí? Esperando que dejes de actuar raro. Tú eres la que se esconde junto a mi puerta. Deja de ignorarme. Oye, en serio. Necesito concentrarme en volver al campo ahora. No va a pasar nada, solo quiero que hablemos como antes. Lo prometo. Mentí. Mi papá está aquí. Cierra la boca, por favor. Es mi papá. ¿Quieres algo de comer? Basta. Ya basta, por favor, cierra la boca. ¿En serio estás seguro? No. Sí, estoy seguro. Sepas lo que te pierdes. Jules. Oye, Jules, espera. Es que yo... te necesito. Como amiga. Y no puedo echar a perder esto ahora. De acuerdo, entiendo. Gracias. Prometo que es la última vez que te beso primero.
¿O la ves? ¿Cómo sabes dónde vivo? Tengo mis métodos. ¿Me seguiste hasta mi casa? ¿Dónde está tu familia? ¿Qué quieres decir? Llevo aquí, digamos, un buen rato. No hay luces. Mis padres son escritores que viajan. En verano investigan en ciudades. ¡Súper! Fiesta en tu casa. Volverán pronto. Te hice una mezcla. No me gusta tu música. No conoces la música que escucho. Quédatelo. Jules Lindstrom. Estudia en la escuela secundaria Highland. Vida amorosa complicada. ¿Cuánto tiempo llevas ahí parado? Acabo de llegar. Gracias por la ayuda. Se veía que podías. ¿Todavía no terminas? Ya. ¿Te duele algo? No. Alberca de Highland, martes 9 p.m.
Papá, van a pasar ayuno de amor esta noche. ¿Quieres ir? Tengo trabajo pendiente esta noche. Te encanta esa película. ¿Por ti me gustó a mí? Me gustaría ir, pero... Claro. Lo siento mucho. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Te ves bien? ¿Y estudias en Highland? Estoy en tu clase de inglés. Ah, lo siento. ¿Cómo te llamas? ¿Ves? Soy Scott. Lo sé. ¿Qué estás o estabas escuchando? Bien. Tengo que irme. ¿Qué escuchabas? ¿Te guste? Es Mighty Hands. Me encanta. ¿Sí? Uh-huh. Mucho gusto, ¿ves? Nos vemos. Scott Norris, voy al TIB esta noche. Hola, Scott. Cary Grant y Rosalind Russell en Ayuno de Amor. Hola, ¿ves, no? Hola, Scott. ¿Viste mi mensaje? ¿Qué mensaje? O mejor entramos. De acuerdo. No te gustaba nada en blanco y negro. No es cierto. No es una historia de revista, Hildy, es una carrera. Y tú ahí preguntándome angustiada si tomarás el tren de las 8 o el de las 9. Walter, jamás imaginé. Porque todavía eres una chica cara de muñeca. No puedes sacar ese escritorio, está lleno de cosas. Está bien, lo bajaremos por la ventana con poleas. Ahora deja de preocuparte y trae la máquina de escribir y empieza a teclear el encabezado. Hola, quiero hablar con Duffy. ¡Qué barbaridad! ¿Qué? ¿Puedo llamar al alcalde sinvergüenza de cuando puso a los bomberos a pintar su casa? Eso está bien. Ajá. Hola, Duffy, prepárate. With mighty hands, from where we stand, forever we shall see.
¿Qué crees? Me gustó. Mentirosa. No miento. Bueno, ¿te acompaño a casa? No, me voy sola. ¿Segura? Sí. Adiós. Adiós. Hola, Jeffrey. ¿Quieres algo de comer? Sí, claro. David, ¿estás de acuerdo que cerremos sin Bess, verdad? Sí. ¿Bess? Adelante. ¿Quieres del lado de champiñones o una del lado de pepperoni? No tengo hambre. Yo tampoco. Scott Norris cree que eres un bicho raro. Lo piensan todos. Menos yo. Uno no escoge quien le gusta. Eso lo sé.
mío. ¿Qué te hace pensar que se refiere a mí? Entiendo. Pudo ser peor. Pudo ser por dentro. ¿Crees que es divertido? Dime la verdad. ¿Tú fuiste? ¿Crees que yo escribí esto? ¿Estás loco? Por favor, siempre haces cosas raras como esta. Jules. Vete al carajo. ¿Scott, tamaño grande? Sí, gracias. Scott. Hola, maestra Brown. Ya no estás en mi clase, puedes decirme Nancy. Estoy segura que no leíste Billet. Sí, lo leí. ¿Crees que no sé que solo estudiaste la guía? ¿Y por qué me puso 100? Te di 92. Lo siento, me lleva algún tiempo rehabilitar mi rodilla. No, claro, lo entiendo. Te veo correr frente a mi departamento en las mañanas. Sé que trabajas duro. Deberías leer Billet cuando tengas tiempo este verano. Es uno de mis libros favoritos. Me gusta el final tan ambiguo, sin saber si se quedan juntos o no. Sin saber si él vive. ¿Qué cree que pasa al final? Creo que él vive. Creo en los finales con esperanza. Lo voy a leer, lo prometo. ¿Sí? Sí. Llámame cuando termines. Quiero saber qué piensas. Hola. Beth, ¿verdad? Soy Bess. Con S. Disculpa, sí, Bess. Nos vemos. ¿Sí le llamarás? ¿Qué? También corres por mi casa a diario. ¿Sabes? Recibí una carta de amor anónima. Habla del cómo no soy un atleta, que soy diferente, pero nadie lo ve. Que soy un incomprendido. ¿Sabes? Eso no es cierto. Espero que quien haya escrito esa carta entienda, se dé cuenta y se aleje de mis amigos. Luego nos vemos. Estás mal. Eres talentoso. Tú eres diferente. Eres un artista. ¿Tú sacaste esto de la basura? Déjame en paz. Por favor. Eso duele, ¿eh? Es bueno ser realista. No puedes estar esperando a alguien. Puedes perder lo real. Voy a abrir la tienda. Ay, por Dios. Eso estuvo intenso. No digas nada, por favor. No sabes lo que es eso. ¿Qué? Sí sé de eso un poco. Lo siento. Tonto. Lo acepto. Descubrí quién lo hizo. ¿Quién? Una chica de la escuela.
Dime. No, me da miedo lo que puedas hacerle. ¿Puedes perdonarme por esto, por favor? ¿Sabes qué? No quiero hablar ahora. Eres mi mejor amiga. Eres una pobre estúpida. Visita libre, senderismo. Extrañamos a la señorita Brown. Recupérese. Hola. ¿Qué haces aquí? No lo sé. Solo te observaba. ¿Desde qué hora? Lo suficiente. ¿Puedo hacerte una confesión? Te contraté porque eres linda. ¿Eso es sexista? ¿Sí? Sí, es. Pues. Está bien. Estoy bien, estoy bien. No estás bien. No traes tu soporte, no tienes apoyo. No tiene nada que ver, yo solo... Claro que tiene que ver. Pensé que... Honestamente no sé qué pasó, entrenador. En serio. Está bien, no pasó nada. Lo siento, hijo. ¿Cómo que lo siente? Ve a casa, hablé con tu papá.
¿Te enteraste? Llamo al entrenador. Tú nunca has visto mis partidos. No tienes derecho a romper un trato o juzgar qué tan lastimado estoy. No quiero que corras por un tiempo. El soccer no es lo único en lo que eres bueno. ¿Según tú en qué más soy bueno, pa? Eres muy inteligente. Lo sepas o no, tu mamá y yo lo sabemos. ¿Quieres hablar de mamá? Hablemos de ella, en serio. Nos abandonó, papá. Scott Norris te envió una foto. Eres un cerdo, eres malvado, eres un idiota. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué diablos pasa contigo? ¿Sabes lo que estás haciendo? A veces no puedo controlarme. Una persona normal no actúa así. ¡Te cabe eso en la cabeza! No, no le hables de esa forma. Basta, Jeffrey. Sí, no te metas, tú no entiendes. Entiendo que es mejor que la sinvergüenza de Jules. ¡Jeffrey! ¡Solo lárgate! ¡Ya! Hola. Scott Norris te estaba buscando. Lo sé. Te he visto. Haces que parezca tan sencillo. ¿De qué estás hablándome? Te he visto con David. ¿Mm?
¿Qué haces? Espero un taxi. Regreso el lunes. Claro. Fue de último minuto. Habla con el entrenador. ¿Qué? ¿Por qué? Tú háblale. Te veo el lunes. Otra vez. Tu papá está en contra de que juegues. Y me pidió que te diera otra oportunidad. Papá, gracias por no darte por vencido conmigo. Gracias. Oye, espera. ¿Quieres deshacerte de mí? Bien. Tú y yo vamos a estar muy lejos. Yo no lo envié, te lo juro. ¿Quién fue? ¿Tu admiradora secreta? Sí. No eres tan especial. Oye, ¿a dónde vas? ¿Vas a la fiesta de Brock? Jules, tú no quieres ir. No voy a tomar el papel de víctima encerrada en mi cuarto. No, Jules, solo quédate un rato y habla conmigo. ¡Ya! Por Dios. Me asustaste. Gracias. Eres Bess, ¿verdad? Estamos juntas en matemáticas. ¿Por qué solo usas blanco y negro? Es difícil pensar en tantos otros colores. Gracias por el pañuelo. ¿Por qué lloras? Por mil cosas. Yo te comprendo. Necesito un trago. Oye, gracias por venir aquí.
¿No vas muy rápido? Necesito combustible que me alegre esta noche. Vuelvo enseguida. Hola. Hola. ¿Estás bien? Más o menos. Brócoli. No puedo creer que te haya hecho eso. Me alegra lo de su rodilla. Necesito recostarme. ¿Está bien? ¿Quieres que...? No, estoy bien. ¿Segura que vas a estar bien? ¿Cómo podría Bess hacer algo así? ¡Está desquiciada! Perdóname. Creí que había entendido. Está fuera de control. Hay que ir a la policía. Yo no vi nada e ingerí alcohol. No van a creerme. Entonces yo me encargaré de esto. No voy a dejar que te haga daño. ¿Qué vas a hacer? Lo voy a pensar. Me voy a acostar. Estaré bien. ¿Podemos hablar mañana? ¡Santo Dios! ¿Estás bien? Creo que patiné justo a tiempo. Estoy muy apenado.
Estoy bien. En serio, al menos no está sangrando. Tranquilo, mira, estoy bien. No puedo decir lo mismo de mi bici, pero... ¡Ay, Dios! ¡Ay, mierda! Toma esto. Gracias. Escucha, te llevo al hospital. No, estoy bien. En serio. Al menos a tu casa. De acuerdo. A propósito, soy Scott. Andy. Gracias. Pues muchas gracias por traerme. Sí, claro. ¿Estás segura que estás bien? Sí, creo que todo está donde debe. Esto sigue sangrando. Déjame llevarte al hospital. No, está bien. En serio, yo tengo un buen botiquín adentro. Bueno, al menos déjame ayudarte. De acuerdo. Ven. Pon tu pierna aquí. Yo puedo hacer esto sola, en serio. Tengo muchas cicatrices en las piernas. Créeme, no son bonitas. Y si no limpias esto, hará cicatriz. De acuerdo, confío en ti. Casi termino. Muy bien. ¿Mejor? Bien. Voy a tirar esto. Gracias. De nada. Qué buen tablero de ajedrez. Igual que el de tu cocina. ¿Qué? Lo siento. Llámame cuando termines, me gustaría saber lo que piensas. De hecho, me tengo que ir porque tengo compañía. Sí, es un hombre. Me tengo que ir, Ma. También te amo. Ay, Dios. Ay, Dios. Tenemos que hablar. ¿Hablar de qué?
¿Dónde están tus papás de verdad? ¿De qué estás hablando? Los busqué en Amazon y no estaban ahí. Escritores viajeros. ¿Suena tan falso? Estás loco. ¿Y tú? Hola, chicas. Ay, ¿qué te pasó en tu ojo? Está bien. De acuerdo. Estamos desempacando. ¿Quieres invitar a tu amigo, ves? Ya vete, mamá. De acuerdo. ¿Te gusta? Ojalá hubiera tenido más tiempo para tener todo perfecto. ¡Loca! ¡Tienes que dejarme ir! ¿Qué diablos te pasa? Está bien. A veces uso esto para poder calmarme. Tu papá te dejó un mensaje. Dice que aterrizó con bien. Tú le contestaste lindo. Me gusta más este teléfono que el otro que tenías. Si te hace sentir mejor, yo te hubiera ayudado cubriéndote. ¿Me dices que ibas a ayudarme a ocultar que maté a mis padres? Sí. Lamento haberte ofendido con lo que te he dicho a veces. Tú puedes decirme lo que quieras. Eres un buen amigo. Todo menos eso. De acuerdo, pero ¿vas a poder solo con eso? Ajá. ¿Y vas a dejar de hacer cosas raras? Como... eso de seguirme. ¿Lo harás? ¿Dejarás de seguirme a todos lados? Sí. Entonces, ¿tú nunca has hecho algo extraño antes? Adiós, Jeffrey. Olvidé algunas cosas anoche. A ver si adivino. ¿Notas de enamorados? Sé que duele cuando las cosas no funcionan. Amé a un chico en la escuela. Ryan Silverson. Sí. Él no tenía idea de quién era yo. Murió sin saber que yo existía. ¿Murió? Pero me hice la promesa de que eso no volvería a pasarme nunca si me encontraba a alguien como él. ¿Hallaste a alguien como él? Creo que sí. David es bueno, me agrada. ¿Cierras, por favor? Claro.
Estaré en casa si me necesitas. ¿Sabes? Me recuerdas cómo era yo en la secundaria. No te vi en la tienda. Disculpa por presentarme así. No has regresado mis llamadas. Es que no puedo hacer esto, David. ¿Qué hice mal? Dime qué hice mal. No, se trata de mí. Por favor, no digas eso. Donde quiera que voy, encuentro a alguien y luego lo pierdo. Quiero que esta vez sea diferente. Y va a ser diferente. Yo solo quiero charlar. Andy, te lo prometo. No voy a rendirme. Yo tengo fe en esto, en nosotros. Hubiera sido más fácil si hubiera sido tú. Este no es para ti. Esto es para ti. Las personas van a empezar a buscarme. Mi padre no tarda en llegar. Es cierto. Pero no van a venir a buscarte en mi sótano. No. Yo no soy especial, yo no valgo todo esto. Estás equivocado. Él tenía razón. Quiero que me dibujes como la dibujaste. No estaba dibujando a Bess. ¿A quién dibujabas? ¿A la maestra? Quiero que me dibujes como a ella. Si me dibujas, te dejo ir. De acuerdo, lo haré. Sí.
Te dije que te dejaría ir. Norris, eliminar de mis amigos. Al diablo. Andy, necesitamos hablar. Voy para allá. ¿Y qué opinas? ¿Te gustó? Me puedo ir. ¿Qué? Por favor, no hagas esto. Hazlo otra vez. Policía. ¿Qué tienes? ¿Qué está pasando? ¡Llama a la policía! ¡Llama a la policía! Está bien, está ¡marca! Bien. 911, emergencia. Andy, ¿qué sucede? 911. ¡Sigue, ¿ves? Traté de apoyarte. ¡Corre, ¿ves? ¡Corre! ¡Vete, ¿ves? ¡Vete! ¡Cállate, Brian!
¿Ves? ¿Ves? Despierta. Gracias a los dos. ¿Qué haces aquí? Alguien me dijo que viniera. ¿Quieres sentarte conmigo mientras llegan? Claro. Admiradora secreta, ¿eh? Sí. Yo creo. ¿Por qué no estás en la fiesta? Estudiaba para un examen. Además, no me gustan mucho las fiestas. ¿Qué estás haciendo? Vamos. Bueno. Quiero ir a la escuela de arte. Hola, Sophie. Soy Robert Graham. Puedes salir. Muchas gracias. ¿O prefieres Andy? ¿O Mary? Yo llevaré tu caso. La maestra Brown salió del coma. Esas son buenas noticias. Lo malo es que te identificó como su atacante. Tengo entendido que todo empezó con Brian Solverson. Murió en la secundaria en un accidente. Se ahogó. No. ¿No fue un accidente? No, no empezó con él. Entonces, ¿con quién empezó? ¡Auxilio! Pon el libro abajo. Y mírame, trato de ayudarte. Esto es importante. Tómate tu tiempo. Vas a estar aquí un buen rato. Nunca estoy mucho tiempo en ningún lado.